Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sé que están escuchando un poquito de ruido, pero es que están trabajando. Resulta que estas son casas nuevas en venta en Toluca. Estamos muy, muy cerca de Avenida Alfredo del Mazo. No sé si algunos ubiquen esta zona. Esperemos que sí. Es Toluca, Estado de México. Y bueno, pues todas estas son casas nuevas. Vamos a que las conozcan, están en venta. Tenemos garaje techado para dos autos. Queda perfectamente techado el carro. Y bueno, está. En este caso estamos dentro de una privadita. Y vamos a que las conozcan, vénganse. Miren. Esto es la parte de sala comedor. En este caso, muy particular, porque esta casa ya la fueron personalizando. Quiero que vean el espacio, tal cual el número de recámaras, sala, todo este rollo. Pero esta casa ya está muy personalizada. Por ejemplo, el piso ya lo seleccionaron ahí previo. Entonces, esa es una de las ventajas a veces de comprar un poquito como en preventa, porque si todavía no tienes acabados, puedes personalizarlos. Este caso fue así. Los propietarios pidieron el tipo de color. Les digo, son casas nuevas, como ustedes escucharon, todavía están trabajando en ella, así es que van a ver algunos detalles, pero pues justo queremos eso, que vean las casas antes de, para que todavía tengan oportunidad de personalizar, ya sea el tema del piso, a lo mejor el color de paredes, por ejemplo, este tipo de acabado aquí y de este lado. Aquí no se ve muy bien, pero con esto ya creo que se ve mejor. Entonces, ellos también fue algo personalizado. Las casas las entregan con pasto. Aquí pidieron que fuera piso, que estuviera cemento, y bueno, pues también ya le hicieron esos cambios. Pero vean los espacios, no se me hace nada mal. Adicional a eso, la casa la entregan con domótica para preparación de Alexa. Entonces, bueno, pues también es otra de las ventajas. ¿Qué les parece el tamaño de cocina? Aquí también ya personalizaron un poco, por ejemplo, el salpicadero. También fue más personalizado. Tenemos ya el espacio para la barra. Fácil, 3 hasta 4 banquitos. Creo que nos queda muy bien. Hicieron una barra un poquito más grande. También ellos eligieron, ahí pagaron una diferencia y le colocaron lavavajillas. Si ustedes no quisieran lavavajillas, se les entrega en esta parte una puerta adicional y listo, nos queda un espacio para guardar más cosas. Que tenemos doble tarja, vean, era la parte que les decía, este tipo de acabados, esto y el salpicadero de acá, ellos lo eligieron. Tenemos doble tarja, en este hueco va a ir la parrilla, tenemos aquí su campana, Marcateca. Se entrega ya con horno, el horno también es Marcateca. El espacio del microondas. Y de este lado también tenemos más espacio para guardar. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo está? Nada mal el espacio. Creo que queda de buen tamaño. Caben 2 personas trabajando perfecto. Ya uno cocinando, lavando trastes, no sé. Y alguien a lo mejor sirviendo acá en la barra. Y el espacio se presta para que estén 2 personas. No está nada pequeño como para tener acceso total. Ellos aquí eligieron esta zona para el refrigerador. Está bien porque creo que te queda escondidito, no le resta tanto espacio a la cocina. Ajá. Y aquí también ellos pidieron que estuviera aquí el espacio para la lavadora, la secadora. Ajá. Sin embargo, acá atrás también tenemos espacio. Aquí aprovecharon para tener cuarto de servicio y su baño, que todavía no lo colocan, pero pues queda aquí perfectamente el espacio. Les digo, recuerden, es una casa nueva,
que todavía están por terminar. Entonces consideren que van a haber algunos detalles. La parte del, miren, tenemos ahí la preparación ya para la bocina o la bocina, y tenemos el foco tanto en esa parte como en esta parte del techo. Era la parte que les decía de la domótica, van a poder tener música en esa parte, de aprovecharla a través de Alexa. El baño o el medio baño de visitas, vean, aquí les faltan los cajones, así es que esa parte no crean que se entrega así, se termina completamente. Y tenemos ventilación a través de su extractor, perdón, me distraje un segundo porque estaba tratando de abrir aquí. Tenemos también este espacio como para guardar algunas cosas o tipo closet de visitas, cosas así que requieran guardar. Está perfecto. Vamos para arriba. Aquí ya cambió el tono del piso. Estas líneas se van, o sea, queda totalmente liso. Les digo, están todavía terminando. Tenemos luz de cortesía. Y tenemos aquí el espacio de sala de TV. En este caso la personalizaron, eligieron poner aquí este espacio para una jardinera. Tenemos un domo perfectamente, que, bueno, tenemos un domo que permite una iluminación natural de este lado. No tenemos luces encendidas y vean, tenemos buena iluminación. Sí, nos queda perfecto aquí la pantalla, y ya tenemos también la preparación, miren, para la domótica. Entonces, bueno, podemos aprovechar. Tenemos los aparatos de domótica aquí y bocina aquí arriba también. Vamos para este lado. Bueno, aquí también, obvio, ya vieron el cambio del piso, pero ustedes, si todavía no está colocado en la casa que elijan, en la ubicación que elijan dentro del fraccionamiento, se puede ver el cambio. Y ya ustedes eligen tonos. Y bueno, si habría que pagar una diferencia por algún tipo de material en específico, ya es cuestión de platicarlo. Miren, tenemos aquí la parte del baño de cámara secundaria. Entonces tenemos ventilación aquí a través de este domo. Su regadera tipo lluvia que sale del techo. El color del fondo me gusta. Creo que lo hemos visto en algunas otras propiedades y se ve bien. Bueno, cuestión de gusto, habrá quien diga, no, a mí no me gusta, ¿verdad? Pero creo que no está nada mal. Vean el espacio de recámara secundaria. Queda muy bien, te cabe una cama queen. Todavía hay que acomodar aquí algunos muebles, el closet o algo así. Pero también es un tema de que eligieron personalizar. Ellos pidieron que las recámaras junior estuvieran con este acceso, unidas de alguna forma, pero obvio, ustedes pueden elegir cerrar, cada quien sus espacios y su privacidad. Pero bueno, en este caso eligieron que fuera de esta forma. Esta es otra, las recámaras junior. Tiene aquí ya su closet, acá lo van a colocar, y también tiene su propio baño, que miren, no está nada mal el espacio, tiene buena iluminación, ventilamos todo a través de ese domo y nos queda perfecto. Estamos hablando que son tres recámaras y las tres tienen su propio baño. Vean, esta es la recámara principal. Tenemos closet aquí. Closet que está perfectamente aprovechado. Hasta arriba podemos poner tipo maletero. Y vean el espacio que se tiene. Cabe sin problema cama king size. Es un tema de dos burós. Queda perfecto. Nos queda toda esta pared para que coloquen el tamaño de pantalla que gusten.
y bueno, detalles que yo agradezco, literal, lo hemos platicado en algunos otros videos, los contactos un poco más arriba a la salida y eso como para no tener el cable colgando en la parte de aquí abajo. En lo personal no me gusta, creo que se ve más estético de esta manera. Y bueno, su baño, doble lavabo, vean, también ventilación a través del domo en esta parte, y acá en la regadera tenemos ventilación también aquí, su regadera tipo lluvia con su nicho, monomando, todas se entregan con cancel, así como lo están viendo tal cual, WC, aquí hicimos un cambio de tono de piso también, y otra parte como para vestidor. Me gusta porque tenemos más espacio, tanto aquí como para ropa, hasta esta parte del closet. Entonces creo que está bien pensado. Digo, contemplemos que es ropa para dos. Y al fondo todavía pudiéramos tener acá esta parte de zapatera. Ventilamos perfecto a través de esta ventana. También le da iluminación natural a esta zona. Que déjenme un poquito para atrás. Dejemos abrir acá la puerta y vean, queda muy bien esos cajones. Esto que se ve aquí, obvio se va, ¿verdad? Entonces, no lo tomen en cuenta, por favor. Y a lo mejor aprovechar una parte de aquí, a lo mejor todavía otro zapatero o algo así, creo que pudiera ser funcional. Les recuerdo, son casas en venta en Toluca, Estado de México. Nuestro número de contacto 7224-745064. Y cualquier duda que tengan, con gusto les apoyamos. Y también si requieren pues tipo de financiamiento, pues esta casa la pueden adquirir a través de recursos propios, de algún crédito bancario, de algún crédito tipo Cofinavit, la unión de Banco e Infonavit. De diferentes formas pudieran adquirir su casa. Ya es cuestión de checar sus números, tema financiero, y vemos cuál es la mejor opción para ustedes. Y también con gusto les podemos apoyar en todo el trámite, ¿eh? No tenemos tema en tratar de apoyarles y asesorarles en esa parte. Trabajamos con todos los bancos, así es que con todo gusto les apoyamos. Les recuerdo, 7224-745064. Llámenos, cualquier duda, estamos atentos. Les mandamos un abrazo, que estén excelente, cuídense mucho, bye.